¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl. Estamos transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Este miércoles, ¿hoy qué día es? 7. Me acabo de levantar, no sé ni qué hora, ¿qué día es? 7 de octubre del 2020. Y miren nada más el volcán como amaneció, bastante activo. Y yo hasta escucho como que se escucha el tremor, ahorita que está sacando la fumarola. No sé si en el audio se escuche, pero se escucha el tremor del volcán. Se escucha ese ruidito así, como si estuviera ahí hirviendo adentro algo del volcán. Recuerden compartir el video, por favor, ahí dejar su corazoncito. Y pues, recuerden que en esta temporada el volcán como que se activa más. Ahorita ya no está, ya está todo despejado. Y todos los días amanece así, de ayer también en la mañana. Fácil, ya lleva como una semana que a esta hora está con la fumarola. Y el detalle es que se escucha. No sé si se alcance a apreciar. Voy a callar. Pero sí alcanzo a escuchar aquí el tremor. Daniel Bruno, él es fan destacado. Saludos, Daniel. Silvia Tapia, buenos días. Desde Argentina, Silvia, Jesús, ¿qué onda? Ya se enojó Don Goyo, así es. Ahorita está en la mañanita con esta fumarola. Dulce Elena, es que se ve hermoso. Valentín Martínez, Gabriel Suárez, saludos, él es fan destacado. Toño Murcia dice: buenos días, frío con espectáculo del Popo, la montaña que humea, así es. Y sí está haciendo frío, Ya se me congeló la mano aquí de agarrar el celular. Alma Enríquez, buenos días, saludos desde Amecameca. Sebastián, saludos. Enrocha, saludos. Jesús, saludos, excelente día. Gil San dice: hola, tocayo, saludos a Gil San. Ave Caro, buenos días desde Puebla, Puebla. Liborio Quevedo, saludos para todos. Josian Castillo, buenos días, Puebla, te saludo desde Puerto Rico. Un saludo a Josian desde hasta Puerto Rico. Y pues miren nada más, así el volcán el día de hoy. Todas las cenizas está yendo a lo que es la zona del Estado de México, lo que es Amecameca. Posible caída de ceniza por esa zona. Jack Monroy dice que se ve espectacular. ¿Qué vamos a hacer aquí? De este lado el Iztaccíhuatl tranquila, mira, ella no se inquieta con nada. Pero sí, Don Goyito ya va más de una semana que todas las mañanas está con intensa fumarola. Vamos a hacer un zoom a ver si alcanza a apreciar aquí. Es que ahí está la luna, aquí arribita está la luna. No la alcanzo a ver. Ahí está la luna. Ahorita después, ya como a las 9 de la mañana, ya está por esta zona del volcán. Ahorita todavía va descendiendo. Y de este lado, todavía ni el sol sale. Miren, ahorita sale atrás de esos cerros. Ahorita me estorba ese árbol, pero ya al menos sale el solecito aquí. O sea, sí, la mañana fresca aquí en Atlixco, Puebla, y Don Goyo bastante activo. Y nada más que chulada. Pues gracias a todos los que comentaron, compartieron el video, y les vamos a estar subiendo más información. Y ya sabemos que Don Goyo en esta temporada se, como que el frío le afecta. Vamos a ver, voy a leer esos comentarios porque ya dejaron más. Jack Monroy dice: se ve espectacular. Michelle Damara Guevara: santo Dios, ojalá no esté tan enojado Don Goyo. Oscar Hernández: buenos días desde Zumpango. Graciela Hernández: buena toma, saludos desde la Ciudad de México. Violeta López: buenos días, dice: espectacular, siempre sorprendiéndonos, saludos. Un saludo a Violeta, ella es fan destacado, gracias. Gracias por compartir el video. Sema Salazar, saludos. Jaime desde Sao Paulo, Brasil, un saludo a Jaime. Saludos. Angel Montt, Malena Montiel, saludos. Graciela Pérez,
Está bueno el frío, ya se me congelaron las manos ahorita de estar aquí agarrando el celular. Sí, está bastante bueno el frío. Mira, corazones Lulú, saludos desde Ecatepec de Morelos. Un saludo a todos los de Ecatepec. Yo viví un tiempo allá por Ecatepec, por Ciudad Azteca. Saludos a todos los de por allá. Ros Morales, si quiere que corramos, así es. Óscar Hernández, saludos. Josian dice que se ve imponente. Patio Nofre, buenos días, gracias por compartir. Silvia Yandira González desde Uruguay dice que se ve hermoso. Saludos, gracias. Ella es distribuidora de contenido. Gracias por compartir aquí nuestros videos. Angie, saludos. Guzmán Quiquín dice Don Goyo, saludos. José Mena, excelente día. Yasneli, buenos días. Jair Flores desde Jojutla, Morelos. Angie, buen día desde Amecameca, muchas gracias. Oscar Cruz, este volcán anda de divo, pero bueno, afortunadamente todo bien. Saludos de Ciudad de México, saludos a su hija Andrea. Un saludo, Oscar, y a su hija Andrea, saludos. Dubán Maturino, él es distribuidor de contenido. Si a lo mejor es por el meteorito y la actividad. Pues puede ser, ya ven que en Tamaulipas, todo lo que es Monterrey, ayer estuvo un video y cayó, creo que en Tamaulipas, un meteorito ayer en la noche. Y aparte, ahorita el huracán en lo que es toda la península de Yucatán también le está pegando fuerte. Abdías, saludos de la Ciudad de México. Dice que toda la ceniza se va a la Ciudad de México, así es. Todo lo que es la parte de atrás del volcán es todo lo que es el Estado de México, Ciudad de México. Entonces, posible caída de ceniza en esa zona. Josefina Gutiérrez, excelente día, Dios los bendiga. Pues seguiría grabando, pero ya se me congelaron las manos. Hasta me dolieron mis deditos. Que está bueno el frío, ¿eh? Está haciendo bastante frío. Yo desde que empezó la cuarentena no me había parado tan temprano como hoy. Pero miren, Don Goyo siempre me despierta temprano. Laura Ramírez, saludos. Mira, corazones, dice hermosa toma. Cornelio, gracias por compartir. Bellos videos. Lucio Flores, majestuoso. Pablo Sainz, desde Argentina. Chile, desde Fernando Aurelio, desde Chile. Froilán, nos manda saludos. Sale pues, yo me despido. Cuídense mucho. Esme Alba, desde Tláhuac, Don Goyo, tan activo desde tempranito. Así es. Yo me despido, miren, con la imagen de los dos volcanes. Cuídense mucho y no se olviden compartir el video y dejar su like. Ahí estamos en contacto. Ángela Quiroz, se ve majestuoso, dice. Chao.